Buenos días allá en Latinoamérica, buenas tardes por acá, por Europa, buenas noches donde quiera que estén. Muchas bendiciones primeramente. Acá le estoy haciendo ya otro videito directo que había tenido mucho trabajo y por eso musicalmente ¿no? espero que se encuentren todos muy bien. Les voy a hablar hoy de por qué no avanzamos. ¿Por qué no avanzamos a mis experiencias? Ya había hecho un video más o menos hablando algo sobre esto para mi experiencia, como siempre, para mis... Vivencias espirituales, ¿por qué no avanzamos? No avanzamos, por ejemplo, mi gente. Por ejemplo, en mi caso, como dije, reitero, lo primero que hacemos es levantarnos con el celular en la mano, a ver los mensajes de amigos, familiares, no conocidos, hasta incluidos familiares. Y esto no está bien, mi gente. Deberíamos de levantarnos y las dos primeras horas pensar en nosotros. No es que despreciemos a los demás ni seamos egoístas, es que cómo vamos a tener energías por las mañanas, la energía que cargamos, cómo vamos a tener esa energía para los demás si no la tienes para ti mismo. No sé si me entienden, si me siguen. A la vez que cogemos el celular por las mañanas, acabaditos de levantar, ya vamos perdiendo energías que podemos tener nosotros para nosotros mismos, acabado de levantar para comenzar el día y así poder... A ayudar a los demás, pero esas dos horas Primero debemos de utilizarlas para nosotros Es como decir eh, Levántate Y Céntrate en ti para que pueda comenzar Bien tu día, levántate, céntrate en ti Haz tus ejercicios Medita O estudia Esas primeras Dos o tres horas son para ti Porque si no ¿Cómo vamos a tener después Energía para el trabajo, para la familia, para los amigos, para las demás personas, si no estás usando esa energía primero en ti. Es decir, que estas primeras tres horas de la mañana todavía, para mis vivencias espirituales, nos estamos cargando de energía. Todavía nos estamos cargando de energía. Y son muy importantes, pero muy, muy, muy importantes estas dos primeras horas o tres o cuatro o como el tiempo que tengan ustedes X antes de ir al trabajo o antes de hacer sus labores, sus cositas privadas que tienen que hacer al día. Por acá empiezan estas ataduras, por este primer punto de por qué no avanzamos. O sea, por la mañana utiliza el tiempo para ti y después tendrás energías y créame que muchas energías para enfrentar el día, para enfrentar tu trabajo, para hacer tus cosas, para que te alcance la energía para ti y un tanto para los demás a los que quieras ayudar. ¿no? Piensen en esto, por favor. Segundo punto, diría yo: ocúpate de ti para que puedas ocuparte de los demás. ¿Cómo vas a cuidar de ti? ¿Cómo vas a cuidar de los demás? De la gente que quieres, si no te conoces aún. Si no sabes hasta dónde puedes guardar esas energías que tienes para ti, esa carga energética, esas vibraciones. ¿Cómo vas a saber esto si no te concentras en ti? Si, si sabes que tienes suficiente energía o no para ti mismo, para saber cuál puedes utilizar. De que te quede energía. ¿Qué cantidad de energía? A decir, si me aclaro mejor. Para ver qué cantidad de, de energía puedes utilizar para ayudar y que te quede de todas maneras energía para ti. Si nos ponemos a pensar, es, somos una batería. Somos una batería energética. Somos así. Hay energías que son altas, bajas. Vibramos alto, vibramos bajo. Pero todo es energía. Hay energías de alta vibración, por ejemplo. Hay diferentes. He hablado en esto, de esto también en un video. Hay diferentes. Eh, niveles de energía, para decir así, niveles de energía en los cuales podemos vibrar, vibrar para recuperar amor, para para estudiar, para tener fuerzas, para vencer problemas. Hay muchas energías que de las cuales podemos usar, pero ¿qué tipo de energías usamos de que nos alcance para nosotros y de que podamos ayudar a los demás? ¿Qué cantidad? toda es energía, todo es vibración, todo es el universo, todo es energía. La pregunta es cómo debemos usar esta energía para tener un equilibrio mental, corporal y espiritual. Estas tres maravillosas cosas, diría yo así, corporal, espiritual y mental, que nos hacen falta en lo terrenal, ¿eh? esto es muy importante acá en lo terrenal. Ahora, en otras dimensiones, en otros mundos astrales o como le quieran llamar ustedes, solo necesitamos nuestra alma para, que, para aclararme más ¿eh? Lo espiritual estoy hablando. Solo necesitamos nuestra alma porque nuestra alma va a quedar para siempre. Por eso separo esto de lo del de equilibrio corporal, espiritual y mental. Esto lo se usaría para mis vivencias espirituales y lo llevaríamos a la práctica en el mundo terrenal, acá donde estamos en la Tierra, la madre Gaia, en la Tierra. Ahora el alma queda para siempre. Recuerden que muchos no saben o sí saben o lo han vivido en un paro respiratorio o no lo han vivido, pero sí se dice y yo creo en ello de que sí de que el alma queda para siempre, reencarnamos en otra persona o en un animal, esto es otro tema ya. Con esto quiero decir de que el alma queda para siempre. Ahora para concluir con este videito tan interesante, porque lo encuentro muy interesante, es que me van guiando, por eso hablo así un poco pausado. Y quiero que me entiendan ustedes también, es que me van guiando. Para concluir con este videito, una de estas canalizaciones, diría yo, esta guía que me dan, gracias a todos mis arcángeles, a todos mis ángeles y mis ángeles de la guarda y todos los espíritus que están a mi lado. Muchas gracias por esta guía y esta, estas canalizaciones y a todos los maestros espirituales. Para concluir, avanzaremos más cuando nos ocupemos más de nosotros mismos, sin egoísmo, por supuesto. Pero primero tú, si estás mal tú, no te vas a poder ocupar de ti y mucho menos de los demás. ¿Me entiendes lo que digo? Espero que me sigan en esto. Es una cosa muy lógica, es un, una tarea muy lógica y es una vibración muy lógica o como le quieran llamar. Si no nos ocupamos de nosotros, ¿qué fuerza vamos a tener o qué nivel de capacidad mental vamos a tener para poder entender a otra persona o ocuparnos de otra persona? Pero reitero, sin egoísmo, y así avanzaremos todos en este universo, en el próximo, o en el próximo, o en el próximo. Así avanzaremos todos a lo unísono. Esto lo denomino yo avanzar. Por favor, déjenme los comentarios si tienen algunas dudas, si quieren que me explique más. Son canalizaciones que doy que son muy guiadas. Es que me urge hacer estos videos. Con esto quiero decir es que me guían. La mayoría de los videos que les hago son canalizados. Los escribo, tomo notas por puntos. Y para los que quieren saber de esto, ¿no? ¿Cómo lo hago? Tomo notas por puntos y los, por ejemplo, pongo el punto 1, la calle. Y de la calle ya hablo ya por lo que me han canalizado. Es decir, solo escribo punto 1, la calle. Y entonces de sobre la calle hablo lo que me canalizan. Punto 2, ya entré a la casa. Y desde que entré, bueno, ya entré a la casa en el punto 2, hablo lo que me canalizan. Pero es decir, que no detallo en una hoja, no detallo. Lo que voy a decir exactamente, ni ¿no? nada, son canalizaciones y son cosas así que me vienen o me dan con el mayor respeto de todo, y muchas gracias por esto. Y yo les canalizo a ustedes. Así que diría yo que me mandan a, a hacer esto para ayudar o para ayudarme a mí mismo. Porque si estoy viendo de verdad mis videos y digo, bueno, esto lo dije yo, y ahí es que me doy cuenta que son cosas canalizadas, que son cosas que de las cuales quiero decir con esto puedo aprender yo también. Muchas gracias por la atención prestada, muchas, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por los nuevos suscriptores a nuestro canal, porque es nuestro, estos vivencias espirituales, soy Tony Santana, espero me entiendan una vez más, y pueden suscribirse, pueden dejar comentarios, pueden dejarme comentarios privados, como dije en el video anterior, en Facebook, Tony Santana, o en Instagram, Tony Santana, página oficial. Los quiero mucho, mi gente. Espero que estén todos bien. Recuerden que no hay problemas, hay situaciones. Estamos en esto juntos. Y muchas bendiciones, muchas vibraciones altas para que puedan regalarles a sus seres queridos y al universo entero, a la gente que quieran, a la gente que, 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 lo, que ustedes vean que le haga falta, para que ustedes puedan regalarles esas energías positivas. Por eso se las brindo yo, mediante el universo y mis canalizaciones. Los quiero mucho. Estos es vivencias espirituales. Soy Tony Santana. Y ahí nos vemos en el próximo video. Es una mujer de que tienen fuego. Ver a la vez, se suade, trae cariño y luego.